Muy buenos días, bienvenidos a la semifinal de la séptima edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar de la Universidad Francisco de Vitoria. A continuación, presentaré a los jueces que juzgarán esta semifinal. En primer lugar, tenemos a Antonio Fabregat, que es campeón del mundo de debate tanto en español como en inglés en México 2018. Además, dos veces mejor orador del mundo en español, CEMUDE 2015 y 2016. Recientemente, adjudicador del TODI, Perú 2018. Campeón nacional de debate en numerosas ocasiones. En segundo lugar, tenemos a Guillermo Cabrera, licenciado en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, con premio extraordinario de promoción y máster en práctica jurídica y empresarial, con especialidad en relaciones internacionales por la McGeorge School of Law de California. Actualmente desempeña sus servicios profesionales como abogado en el Departamento de Litigación y Arbitraje del despacho PricewaterhouseCoopers, y es profesor en esta universidad. También tenemos a Marco Fernández Lema. Es periodista y politólogo por la Universidad de Santiago, de la que fue campeón de debate en los años 2011 y 2012. Durante la última década ha participado en numerosas simulaciones y torneos nacionales como orador y juez, además de formar a varias generaciones de debatientes en diversas asociaciones, como el Club de Debate Compostela. Marcos es experto en comunicación política, trabajó durante 3 años como speechwriter de Alberto Núñez Feijóo y actualmente cursa el máster de periodismo de diario El País. También tenemos a Laura Cardenal Vidal, estudiante de cuarto de Biotecnología de la Universidad Francisco de Vitoria y actual becaria de la Sociedad de Debates, semifinalista de las ediciones 12 y 13 del Torneo Nacional UFV, del noveno Torneo Complutense, quinto Torneo Isabel de España y del Torneo BPU-SAL. Clasificada a fases finales del Campeonato Mundial Universitario en Guatemala 2017 y Chile 2018. Por último, tenemos a Gloria Tellería, responsable del Área de Programación Cultural del Ayuntamiento de Las Rozas. Dicho esto y presentado a los jueces, en este debate se van a enfrentar Retamar contra Arcángel Rafael. Recordamos la pregunta. ¿Debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica? Recordamos que supondrá un aviso el desajuste, tanto positivo como negativo, de hasta 10 segundos, aviso en 11, y las interpelaciones de más de 15 segundos. La acumulación de 2 avisos supone una falta leve o el desajuste positivo o negativo de más de 15 segundos. Dicho esto, si un representante de cada equipo se puede levantar para sortear las posturas. A favor. En contra. Arcángel Rafael, a favor. Retamar, en contra. Disfruten del debate. ¿Observan esta foto? Supongo que todo el mundo sabe lo que es. Una bolsa de plástico. Hace 10 años era impensable ir a la compra sin una de ellas. Buenos días. Mi nombre es Elisa Casorrán y hoy junto a mi equipo del Colegio Arcángel Rafael venimos a defender una postura completamente a favor acerca de la cuestión planteada. ¿Debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica? Responderemos a la pregunta del debate con un rotundo sí, basándonos en la idea de que, gracias a los nuevos métodos que han sido descubiertos en los últimos años, hacen que esta experimentación deje de ser la única vía eficaz, habiendo unas alternativas más económicas y éticas, siendo estos tres nuestros argumentos. Hemos considerado de vital importancia para el transcurso de este debate la definición de tres términos que podremos ver a lo largo de los argumentos. In vitro. Se emplea con el sentido fuera del organismo, utilizando métodos experimentales en el laboratorio. In silico significa hecho por computadora, consiste en simulaciones por ordenador que modelan procesos naturales o de laboratorio. In vivo significa ser vivo. Se emplea en referencia a los procedimientos de experimentación científica que se realizan con organismos vivos.
En nuestro primer argumento económico, afirmamos que la experimentación animal ya no es un método factible, ya que, debido a que los costes que esta supone, son innecesarios al haber métodos muchísimo más baratos. Al ahorrar este dinero, este se podría utilizar para seguir investigando en nuevos métodos de experimentación o distintos ámbitos de la ciencia. El coste que supone mantener a un animal es muchísimo mayor que el de una prueba que se realiza una sola vez. Los animales precisan de ciertos cuidados continuos, mientras que las pruebas, como por ejemplo in vitro, se utilizan exclusivamente las veces necesarias, abaratando muchísimo más los costes. Así lo afirma la revista científica Human International Society, y es que los tratamientos con la experimentación animal son, en muchísimos casos, muchísimo más caros que los que se realizan una sola vez. En nuestro segundo argumento de alternativa afirmamos que gracias a la ciencia se han descubierto métodos que han hecho posible una investigación científica en la que no solo se puede prescindir de los animales, sino que también investigar en cuanto a algunos problemas médicos de una manera muchísimo más eficiente. Siempre se ha asumido que al ser los animales los seres vivos que más se asemejan al ser humano, experimentar en estos es la manera más segura. Sin embargo, algunos científicos han demostrado que esta no es la realidad. Entonces, ¿por qué seguiríamos utilizándolo? Actualmente hay gran variedad de maneras en las que experimentar. Por ejemplo, con métodos in vitro, recreando la piel humana. Con métodos in silico, mediante programas informáticos que simulan la biología humana. Y es que además, en este campo, se ha conseguido desarrollar un modelo de corazón humano que permita a los investigadores probar electrónicamente los tratamientos que más tarde serán utilizados en los humanos. Y esto publicado por la revista Science Translational Medicine en 2011. Y por último, métodos en los que los humanos de manera voluntaria aceptaron ser el sujeto de investigación tomando microdosis de lo que se estaba experimentando, llamándose este método in vivo. Ya no solo una, sino tres alternativas que le están poniendo cara a la experimentación con animales. Por último, en nuestro tercer argumento ético afirmamos que esta práctica atenta directamente contra los derechos de los animales, lo que lleva a que esta misma no sea moral. ¿Por qué? Porque se les utiliza como vía para alcanzar una meta. ¿Qué quiere decir esto? Que los científicos llevarán a cabo procedimientos a pesar de que puedan causar serios daños en la salud de los animales. Si son útiles o aportan algo a nuestra sociedad, se llevarán a cabo. Y es que, como el gran filósofo Aristóteles decía, todo animal tiene una serie de cualidades que deben ser desarrolladas y no dejar que esto ocurra sería actuar de una manera no moral. Muchas gracias. Ícaro, hijo de Dédalo, constructor de los laberintos de Creta, famoso personaje de la mitología griega, condenado por el rey Minos a permanecer en su isla. Su único deseo era escapar, pero la única forma de hacerlo era volando. Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y querido público. Mi nombre es Juan Soldevilla y junto a mis compañeros del equipo del Colegio Retamar estamos hoy aquí con el objetivo de responder a la proposición de este debate. ¿Se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica? Nosotros afirmamos rotundamente que no. Nuestra postura se basa en que por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para proteger la vida humana. Y para defender esta tesis nos apoyaremos en dos argumentos. Un argumento ético y un argumento de necesidad. Pero antes de desarrollarlos, empecemos aclarando los términos. Debe prohibirse significa la completa e incondicional prohibición. Entendemos por experimentación animal en la investigación científica cualquier procedimiento experimental que implique el uso de animales no humanos, tanto en el ámbito de la investigación básica como en el aplicado. Nuestro primer argumento ético defiende que la experimentación animal es un medio adecuado para salvar vidas humanas. Reconocemos que el animal tiene un valor intrínseco y no solo instrumental, pero también que la vida humana tiene un valor superior y que por lo tanto tenemos el deber de protegerla. El ser humano no es solo un paso más en la evolución, sino un salto cualitativo. Las meninas o la Capilla Sixtina, la Novena Sinfonía o el flamenco, las matemáticas o la propia investigación científica. Hay algo profundo y misterioso en el ser humano que no encontramos en el resto de animales. Y es cierto que no podemos disponer de los animales a nuestro antojo, pero para proteger la salud humana estaría justificado recurrir a la experimentación animal en su justa medida. Y así lo reconoce la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
cuando establece, y permíteme que lea, que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Enlazamos así con nuestro segundo argumento, de necesidad, en el que defendemos que la experimentación animal sigue siendo imprescindible pese a sus limitaciones, entre otras razones porque los métodos alternativos nunca llegarán a reemplazar la necesidad de experimentar con seres vivos completos con un nivel de complejidad similar al del ser humano, además de que en el caso de la investigación veterinaria se trata de la misma especie. La experimentación animal ha sido y sigue siendo la base de la investigación biomédica. Ha sido fundamental para conseguir un avance tanto en nuestra esperanza como en nuestra calidad de vida. Y así lo afirma un informe estadístico de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, cuando establece que solo entre 2000 y 2016 la esperanza de vida al nacer aumentó 5,5 años a nivel mundial y se espera que esta tendencia continúe. Desde nuestro equipo defendemos que la investigación animal sin experimentación, la investigación científica sin experimentación animal es un ideal a alcanzar, pero estamos convencidos de que lamentablemente no es más que eso, un ideal. Y más importante todavía, nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras es no cerrar la puerta que en un futuro haya que recurrir a la experimentación animal para salvar vidas humanas. Prohibirla sería una grave irresponsabilidad. Y según afirma la Confederación de Sociedades Científicas de España en un informe de 2015, y cito textualmente, el uso de animales en la investigación es vital para el avance de la medicina, para continuar mejorando la salud humana y animal. En resumen, basándonos en nuestros argumentos ético y de necesidad, desde el equipo del Colegio Retamar estamos firmemente convencidos de que no debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica, porque por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para proteger la vida humana. Ícaro deseaba escapar de su isla. Su padre le fabricó unas alas, uniendo plumas, hilo y cera. Le enseñó a volar y le dijo: no seas imprudente, no vueles alto, no te acerques al sol. Muchas gracias. Como ya expuse la introductora. Como ya expuso la introductora en su intervención, las bolsas de plástico hace 10 años era impensable que se prohibieran. ¿Y si esto ocurriera con la experimentación animal? Buenos días, mi nombre es Ángeles Sebastián y hoy trataré de convencer tanto al público como al jurado aquí presente de por qué la experimentación debe prohibirse. En primer lugar, comentaré cómo el equipo contrario nos intentó de convencer de por qué no debe ser así y finalmente pasaré a convencer de por qué sí debe prohibirse. En primer lugar, nos expusieron un argumento ético en el que nos hablaron de que los seres humanos tenemos un medio por el cual podemos salvar vidas y, por lo tanto, estas herramientas que nos ofrecen debemos utilizarlas y que la vida humana tiene un valor superior. A esto les quiero contestar con una palabra: especismo. El ser humano lleva toda la historia pensando que es superior a las demás especies y en pleno siglo XXI no debemos permitir esto, porque el ser humano debe cambiar su mentalidad. En segundo lugar, un argumento de necesidad, en el que dicen que la experimentación humana sigue siendo imprescindible, hablando de que los métodos alternativos no llegan a reemplazarlo. Y como ha afirmado el equipo contrario, la investigación animal ha sido la base de la investigación científica, ha sido pasado, actualmente no lo es. ¿Su pregunta? ¿Cómo puede evidenciar, por lo tanto, que los métodos alternativos serán capaces de cubrir la investigación biomédica en su totalidad? Deme unos segundos porque ahora en mi intervención le comentaré por qué. Paso a explicar por qué es necesario prohibir esta práctica en la investigación científica. En primer lugar, con nuestro argumento económico. ¿Por qué? Porque la investigación con animales requiere de un gran gasto de dinero. Y esto es algo que el equipo contrario no nos puede negar. ¿Por qué? Porque la obtención de estos mismos animales es muy cara. Y ya no solo su obtención, sino la manutención de estos mismos lleva unos costes que muchos gobiernos no se pueden mantener, no se pueden
permitir. Como muestra esta evidencia de Human Society International, publicada en octubre de 2012, los costes que supone la experimentación animal superan con creces a los que supera a los, la investigación in vitro, por ejemplo. Un ejemplo que les muestro aquí es que se hizo una prueba de toxicidad y en los animales supuso $11,300 y la prueba que se realizó in vitro supuso $1,500. Es decir, una diferencia de $10,000 que se podría invertir en ese mismo gobierno en buscar alternativas a la experimentación animal. Continúo hablando de nuestro argumento de alternativa. ¿Por qué? Porque en ningún momento mi equipo y yo queremos afirmar que se pueda sustituir actualmente. Porque si se pudiera sustituir actualmente, como has puesto el equipo contrario, ya se habría hecho. Lo que queremos proponer nosotros es que si esas alternativas se llevan a cabo en un futuro muy cercano, puede ocurrir. Es decir, si ponemos un plazo a las empresas privadas para que de aquí a 10 años se prohíban la experimentación animal, lo que vamos a hacer es que esas mismas empresas inviertan en alternativas que, aparte de ser económicas, son mucho más éticas con los animales. Hablando de evidencias, les muestro dos evidencias. En primer lugar, una de NCBI, en la que nos muestran alternativas a la experimentación animal. Y en segundo lugar, una evidencia del Instituto de Suiza, en el que habla de que se obtuvo un modelo de la metástasis del melanoma humano gracias a la reduplicación genética. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, aunque el equipo contrario, ahora no puedo responder a su pregunta, lo responderé más adelante, aunque el equipo contrario quiera negar que esto puede llegar a ocurrir, hay ejemplos. No queremos basar nuestra línea argumental en que existan casos, por supuesto que no, pero queremos decir que si existen estos ejemplos es, en primer lugar, porque es posible, y en segundo lugar, porque en un futuro no muy lejano se va a conseguir que esto ocurra. Y por último, hablamos de un argumento ético. ¿Por qué? Porque el ser humano, como mencionaba anteriormente, a lo largo de toda la historia se ha creído mucho superior a otras especies, a lo que denominamos especismo. Y es que, como decía Aristóteles, cada ser vivo tiene el derecho a desarrollarse como tal. Y tristemente, los animales dentro de los laboratorios no pueden hacerlo. Por lo tanto, estamos absolutamente en contra de que se les quite los derechos a estos animales. Y es que el ser humano, si destaca por algo, es porque tiene una empatía. Y esa empatía es la que debe llevarle a prohibir la experimentación animal para acabar con el sufrimiento de los animales. Y es que, como decía el equipo contrario, al ser humano se le dan alas. Pero es que esas alas tienen que llevarle a conseguir avances como esas alternativas que acaben con el sufrimiento de los animales. Por lo tanto, respondemos con un sí a que se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica. Muchas gracias. Responsabilidad nuestra hacer lo que podamos, mejorar las soluciones y transmitirlas a nuestros sucesores. Y es responsabilidad nuestra dejar las manos libres a las generaciones futuras. Richard Feynman, Premio Nobel de Física. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y querido público. Mi nombre es Juan Torres Silva y haré la primera refutación en nombre del equipo del Colegio Retamar, que está firmemente convencido de que no se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica. Porque por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para proteger la vida humana. Pero antes de explicarles por qué, me gustaría hacer ciertos comentarios a la argumentación del equipo contrario. El equipo contrario ha basado su tesis en tres argumentos. Uno económico, uno de alternativas y uno de derechos de los animales. En su primer argumento, el económico, explicaban que las alternativas son mucho más baratas que la experimentación animal. Estamos de acuerdo, pensamos que las alternativas se deben incentivar al máximo posible. Se debe sustituir toda la experimentación animal si es posible, pero de ahí a prohibir, no. ¿Por qué? Porque quién sabe si en el futuro existen enfermedades que solo se pueden curar si tenemos la experimentación animal. Por ello, por responsabilidad, debemos incentivar los métodos alternativos para proteger a los animales, pero no prohibir la experimentación animal, porque tal vez la volvamos a necesitar. En su segundo argumento, hablan también de las alternativas, a lo que ya he respondido, que las alternativas son muy buenas y queremos que se incentiven, pero no prohibir la experimentación animal.
en su tercer argumento, de derechos de los animales, explicaban que los animales también tienen ciertos derechos y los hombres tenemos que respetarlos. Nosotros reconocemos que tienen un valor intrínseco los animales, no son instrumentos que debamos utilizar como nos dé la gana. Pero aún así, si es para un fin superior, la defensa de la vida superior del ser humano, en ese caso sí que se puede. Nosotros, por el contrario, basamos nuestra postura en contra en dos argumentos. En primer lugar, un argumento ético. Y después, un argumento de necesidad. En el argumento ético, reconocemos, como ya he dicho, el valor intrínseco de la vida animal. Pero explicamos la superior dignidad del ser humano que justificaría la experimentación animal si no hay alternativas. Así, la Directiva 2010/63 de la Unión Europea establece que, aunque es deseable sustituir los procedimientos científicos con animales vivos por otros métodos que no los usen, la utilización de animales vivos sigue siendo necesaria para proteger la salud humana y animal y el medio ambiente. ¿Su pregunta? ¿Qué opinión le merece que únicamente el 50% de los animales sufran un dolor leve en la investigación animal, como muestra esta evidencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? Estamos de acuerdo en que debemos reducir el sufrimiento de los animales al máximo posible. Cuando se puede sustituir, que se sustituya. Pero no debemos prohibir, porque quién sabe si en un futuro solo nos sirve la experimentación animal para alguna enfermedad. Por ello, en nuestro segundo argumento, explicamos que no se sabe qué puede ocurrir en el futuro. Entonces, a pesar de que también es imprescindible en el presente, previsiblemente también lo seguirá siendo en el futuro, la experimentación animal. Y por ello, por responsabilidad de generaciones futuras, les debemos dejar todas las puertas abiertas para que se defiendan contra enfermedades. Mi compañero les ha mostrado el espectacular aumento de la esperanza de vida en los últimos años. Pues bien, el profesor Lichtenberg, de la Universidad de Columbia, ha comprobado que el 73% de este aumento se debe a medicamentos, gracias a la experimentación animal. Me gustaría que el equipo contrario, en su siguiente intervención, nos explicara cómo van a garantizar que esta tendencia se mantenga sin el uso de la experimentación animal. Y además, no solo sigue siendo necesaria en el presente, sino que probablemente lo seguirá siendo en el futuro. Y por ello, la Asociación Médica Mundial, en su declaración de 2016, reconoce que los avances en la investigación biomédica han mejorado mucho la calidad de vida y duración de esta a través de todo el mundo. Sin embargo, la posibilidad de la comunidad científica de continuar sus esfuerzos para mejorar la salud privada y pública se ve amenazada por un movimiento que tiene como finalidad eliminar el uso de animales en la investigación biomédica, evidenciando, por tanto, que como no se sabe qué puede ocurrir en el futuro, no se puede prohibir en este momento. En cuanto a esto, los científicos son muy claros. Según una encuesta publicada por el Pew Research Center en Estados Unidos en 2014, el 89% de los científicos estaban a favor de la experimentación animal, mientras que solo un 11% estaba en contra. No es coincidencia que los que más saben sobre este tema, sobre la ciencia, están apoyando con tal mayoría a la experimentación animal. Por ello, desde nuestro equipo, pensamos que basándonos en nuestros argumentos ético y de necesidad, no se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica, porque por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para proteger la vida humana. Solo y únicamente en lo que dura una turno de reflotación de este torneo, la esperanza de vida en el mundo aumenta en 1 minuto y 42 segundos, gracias a la experimentación animal. No pongamos esto en riesgo. Muchas gracias. Parecía imposible, pero las bolsas de plástico en el 2008 en China se prohibieron. Y ahora es un país más ecológico y potencia mundial. Muy buenos días a todos, mi nombre es Hugo Cantos y soy el segundo refutador del equipo que se encuentra completamente a favor acerca de la cuestión planteada. A lo largo de todo lo que llevamos de debate, se han presentado dos respuestas, dos caminos completamente diferentes a una misma pregunta. Pero como Lewis Carroll dijo en Alicia en el País de las Maravillas, solo unos pocos encuentran el camino, otros lo encuentran y no lo reconocen. Y otros ni siquiera lo quieren encontrar. Y mi equipo y yo estamos completamente convencidos
de que la experimentación animal no es un método factible en el pleno siglo XXI. Algo con lo que chocamos directamente, como por ejemplo el primer argumento del equipo contrario. Se nos presenta un argumento ético basado en que, debido a la superioridad del ser humano, este tiene el derecho a utilizar los animales a su antojo si es con el fin de salvar vidas humanas. Nosotros ya les hemos dicho que este argumento no nos parece realmente especista, y no solo eso, nos parece realmente maquiavélico. Maquiavelo decía que el fin justificaba los medios, en un libro que es conocido en la comunidad filosófica como un manual para tiranos. Nosotros estamos absolutamente en contra de esta máxima. El fin no justifica los medios. Y aparte, concediéndoles que sí, el ser humano puede ser superior. El ser humano, al ser superior, según ustedes, ha llegado a tener empatía. Esa misma empatía que hace que el ser humano sea empático, sea racional, que piense en los demás, es la que le ha hecho evolucionar. Y esa misma empatía es la que tiene que hacer que vivamos esta práctica. El ser humano es consciente de que los animales dentro de una jaula sufren, de que son torturados, de que tienen pena. Y el ser humano sabe qué es lo que provocan esas sensaciones. Por lo que esta empatía que nos da ese razonamiento, ese ser racional y esa superioridad, es la que nos va a hacer prohibir esto. Prohibir esto es algo completamente natural y propio de la evolución de toda la historia del ser humano. Su pregunta. Por lo tanto, ¿cómo puede asegurar y evidenciar que en el caso de prohibir la experimentación animal, esta no será necesaria nunca en el futuro? Nosotros, le voy a responder a lo largo del debate porque es un término que voy a diciendo bastante. Después se nos habla de un segundo argumento de necesidad, en el que el equipo contrario dice que experimentar es imprescindible, diciendo que los métodos alternativos que hay en la actualidad no son suficientes. Pero sin embargo, señores, eso se ha dicho durante toda la historia. Ahora mismo les hemos estado mostrando ejemplos de cómo realmente sí que es posible encontrar métodos. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano es tremendamente conformista. Si el ser humano no tiene que cambiar, el ser humano no cambia. Por eso nosotros, ya se lo he explicado nuestra primera refutadora, proponemos un plazo fijo, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, lo que los organismos superiores consideren. Si hacemos eso, se mete presión a las empresas conformistas que no quieren seguir investigando por el simple hecho de que el ser humano tiene una naturaleza conformista. Es decir, si ya sabemos que esto es posible, ¿por qué no seguimos haciéndolo? ¿Por qué no seguimos invirtiendo en esta investigación? Realmente lo que nos parece que el equipo contrario propone es una mirada al pasado, sin embargo nosotros miramos al futuro. Aparte, también el equipo contrario nos está hablando como si la experimentación animal fuera Dios y no fallara. Pero señores, tengo malas noticias. Eso es absolutamente falso. Muchísimas veces se justifica que la experimentación animal no falla hablando de la similitud genética de humanos y animales. Pero sin embargo, esto no tiene nada que ver. Como podemos ver en esta evidencia del National Institute of Health de Estados Unidos de noviembre de 2015, cito textualmente, se dice que los resultados obtenidos en la experimentación animal no se tienen por qué confirmarse después como verdaderos en los estudios humanos. Es decir, por mucho que algo salga bien en un animal con un 95% de similitud genética a un humano, esto no significa nada. Realmente el ADN es solo un manual de instrucciones que se puede o no compartir. Pero cómo se interpretan esas instrucciones en el cuerpo de cada individuo es una cosa completamente diferente. Y aparte me gustaría enseñar otra evidencia. Tenemos esta evidencia del Journal of the National Medical Association de Estados Unidos, en las que dice que ni siquiera dentro de la propia raza humana los medicamentos son universales. Es decir, hay medicamentos que afectan diferentemente a gente de piel negra y a gente de piel blanca. Si ni siquiera nosotros mismos podemos compartir los medicamentos porque somos diferentes, ¿cómo podemos? Vamos a pretender compartir medicamentos que simplemente han servido con ratas, con gatos o con animales. Y aparte, nos gustaría decir, ¿cómo incentivar esta investigación animal? Ya se lo hemos dicho. Aquí tenemos una evidencia que son tablas y tablas y tablas de cómo es muchísimo más cara esta investigación animal. Si todo este dinero se invirtiera en investigar, ahora mismo no tendríamos este problema. Por lo que, señores, creo que lo hemos dejado realmente claro durante todo el debate. Porque ellos dicen que la comunidad científica está completamente en contra de esto. Y a Colón también le llamaban loco cuando decía que la Tierra era redonda. Pero al final acabó teniendo razón. Muchas gracias.
cuanto más se resuelve un problema, más se arrecian las quejas sobre su empeoramiento. Herbert Spencer, fundador de la sociología moderna. Buenas tardes, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y querido público. Mi nombre es Juan Vázquez y durante mi intervención me encargaré de realizar la segunda refutación en nombre del equipo Retamar, que está completamente convencido de que no se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica, ya que por responsabilidad debemos poner todos los medios para proteger la vida humana. El equipo contrario nos ha presentado un exordio en el que decían que las bolsas de plástico se prohibieron y ahora los supermercados funcionan sin ella y no hace falta. Pero nosotros pensamos, ¿para qué prohibirlas si se pueden dejar de usar sin necesidad de prohibirlas? Este es el caso de la experimentación animal. ¿Por qué debemos prohibirla si simplemente podemos sustituirla por métodos alternativos? En su primer argumento, el económico, defiende que la experimentación animal es mucho más cara que los métodos alternativos y por eso debemos usarlos. Y estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Debemos incentivar los métodos alternativos, incluso sustituirlos si fuera posible, sustituir la experimentación animal por métodos alternativos si fuera posible. Lo que no podemos hacer es prohibir la experimentación animal, porque podríamos necesitarla en el futuro y sería una gran irresponsabilidad de cara a las generaciones futuras. En su segundo argumento, el de alternativas, nos muestran una serie de alternativas y, como ya hemos dicho, estamos de acuerdo en que se sustituyan por los métodos alternativos. Sin embargo, no han nombrado ni un solo avance ni medicamento que se haya dado gracias a estas alternativas y basan todo su argumento en pura casuística. En su tercer argumento, el ético, defienden que la experimentación animal atenta contra los derechos de los animales, pero nosotros defendemos que los animales no tienen derechos, ya que tener un derecho conlleva tener responsabilidades. Y creo que no hace falta decir que los animales no tienen ninguna deber, no tienen ningún deber, obligación ni responsabilidad. Quiero dejar claro que no estamos en contra de la experimentación animal porque no creamos en las alternativas o porque estamos a favor del sufrimiento animal. Estamos en contra porque no podemos prohibirlo de cara al futuro. Nos han dicho que nosotros hemos asegurado que utilizamos, nos han dicho que en la experimentación animal se utilizan los animales a nuestro antojo y nosotros estamos totalmente en contra de eso. Debemos reducir la experimentación animal todo lo posible, como ya he explicado, pero, insisto, de cara a las generaciones futuras no podemos prohibirlo. También aseguran que el ser humano es empático y por eso debemos prohibir la experimentación animal, pero nosotros pensamos que precisamente porque el ser humano es empático y se preocupa por el resto de seres humanos, no debemos prohibir la experimentación animal, por responsabilidad, una vez más, hacia las generaciones futuras. No hace falta decir que el ser humano es superior al animal. No solo se trata de un paso más en la evolución, es un salto cualitativo. Somos los únicos seres capaces de crear arte, crear sociedades complejas, tener reflexiones acerca de nosotros mismos. Y así lo evidencian filósofos a lo largo de todos los siglos, desde Aristóteles hasta Fernando Sabater, incluido el propio Francisco de Vitoria. Ustedes han afirmado que no hemos mostrado evidencias de que se haya conseguido un avance en la investigación sin animales. ¿Qué opinión le merecen estas tres evidencias en las que sí demostramos que hay alternativas y que existen y se están realizando? No decimos que no existan alternativas. Por supuesto que existen alternativas y son eficaces. Y estamos a favor de que se utilicen y queremos incentivarlas. Lo que no podemos hacer es prohibir la experimentación animal. Y habrá avances médicos que hayan realizado las alternativas, pero desde luego ustedes no nos los han mostrado. Nosotros, en cambio, basamos nuestra postura en contra en dos argumentos, uno ético y uno de necesidad. En nuestro primer argumento, el ético, defendemos que a pesar de que el animal tiene un valor intrínseco y no solo experimental, el ser humano posee una dignidad superior, como ya he explicado, porque somos los únicos seres capaces de crear arte, sociedades complejas y tener reflexiones acerca de nosotros mismos. Y así lo aseguran todos los filósofos. Por eso, la experimentación animal estará justificada si salva vidas humanas. Conectamos así con nuestro segundo argumento, el científico. En él defendemos que la experimentación animal es necesaria y lo va a seguir siendo. Por eso, cerrar la puerta a su empleo en el futuro si fuera necesario es una grave irresponsabilidad. Y la opinión de los científicos en este área no deja lugar a dudas, como ya ha explicado mi compañero, con este estudio del Pew Research Center en Estados Unidos en 2014, en el que se demuestra que el 89% de los científicos están a favor de la experimentación animal. En resumen, basándonos en nuestros argumentos ético y de necesidad, desde el equipo Retamar estamos completamente convencidos de que no se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica, ya que por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para proteger la vida humana. La temeridad es peligrosa en un jefe. El verdadero coraje es la prudencia. Eurípides. Muchas gracias.
Durante el tiempo que dura este debate, la esperanza de vida en el mundo habrá aumentado en 15 minutos y 28 segundos, gracias a la experimentación humana. Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros del equipo contrario y querido público aquí presente. Mi nombre es Juan Conde Cortizas y para concluir este debate, tras haber escuchado los argumentos de ambos equipos, me limitaré al progreso del mismo para mostrarles por qué no se debe prohibir la experimentación animal en la investigación científica. Es verdad que ambos equipos hemos estado de acuerdo en que debemos intentar matar cuantos menos animales posibles y, sobre todo, salvar vidas humanas. Pero hemos diferido en la manera de cumplir este objetivo. El equipo contrario nos hablaba de un primer argumento económico, que defendían que la experimentación animal supone unos gastos muy elevados. Y es verdad, desde nuestro equipo, como ya les han explicado, debemos invertir dinero en fomentar alternativas y sustituir la experimentación animal siempre que sea posible. Pero lo que no debemos hacer por responsabilidad ante generaciones futuras es prohibirlo. En su segundo argumento nos hablaban de que hay alternativas y que se puede prescindir de la experimentación animal. Y también se lo han afirmado mis compañeros, experimentación animal y métodos alternativos deben trabajar juntos para salvar vidas humanas. Por eso mismo no se debe prohibir la experimentación animal. Y en su tercer argumento, un argumento ético, dicen que atenta directamente contra los derechos de los animales. Y como ya les han explicado mis compañeros, es verdad que la experimentación animal tiene sus limitaciones, pero mientras sirva para salvar vidas humanas, no se debe prohibir. Por nuestra parte, hemos basado nuestra postura en contra en la tesis de que, por responsabilidad, debemos poner todos los medios adecuados para salvar vidas humanas. Tesis que ha quedado demostrada y reforzada con nuestros dos sólidos argumentos. Un primer argumento ético en el que les mostramos que la experimentación animal es un medio adecuado para salvar vidas humanas por su dignidad superior. Y aunque deba sustituirse siempre que sea posible, no debe prohibirse. Esto ha quedado evidenciado con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ya mostrado por mi compañero. En nuestro segundo argumento de necesidad les mostramos que la experimentación animal hoy por hoy lamentablemente sigue siendo necesaria. Y aunque debamos fomentar las alternativas por responsabilidad ante las siguientes generaciones, no debemos prohibirlo, porque no sabemos a dónde nos llevará la ciencia en el futuro y si necesitaremos de la experimentación animal para poder curar las enfermedades y salvar vidas humanas. De esta manera, afirmando, razonando y evidenciando, desde el equipo Retamar hemos demostrado por qué no debe prohibirse la experimentación animal en la investigación científica, porque por responsabilidad debemos poner todos los medios adecuados para salvar vidas humanas. Ícaro era un joven tremendamente ambicioso. Él sabía que si se acercaba el sol, sus alas se derretirían. A pesar del consejo de su padre, su ambición y su excesiva imprudencia le hicieron volar demasiado alto. Se acercó al sol y cayó en picado. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sandra Huerta y hoy me encargo de realizar la conclusión del equipo totalmente a favor acerca de la cuestión planteada hoy en este debate. ¿Se debería prohibir la experimentación animal para la investigación científica? Mi equipo responde con rotundo sí, basándonos en tres argumentos que les recordaré más tarde. Pero en primer lugar, comentaré cómo mi equipo ha sido capaz de refutar la aparentemente sólida línea argumental del equipo contrario. Pero es que ya lo decía Platón, las apariencias no siempre son la realidad. Vayamos con su primer argumento ético, basándose en que la experimentación animal es el medio adecuado para salvar vidas humanas, ya que se afirman en que el ser humano tiene una diferencia cualitativa con los animales y, por tanto, se reafirma como superior. Y ellos justifican su superioridad con el abuso de esta misma. Ahora aquí mi equipo le responde con la idea del especismo. Toda la vida el ser humano ha pensado que es superior y se justifica con ello. Y nosotros, precisamente, criticamos la tiranía. Por ejemplo, se estaban basando constantemente en la cita de Maquiavelo de El fin justifica los medios. Nosotros traducimos su línea argumental con esta cita. Y, por tanto, si el ser humano es superior, también tiene empatía. Si tiene empatía, es totalmente injustificable que siga utilizando los métodos con experimentación animal, ya que somos conscientes de que los animales sufren, por tanto, ¿por qué sigue usándolo cuando hay alternativas? En segundo lugar, se basa en un argumento de necesidad, en el que nos mencionaban que las alternativas nunca pueden reemplazar, basándose en que no se puede prohibir bajo ninguna circunstancia la experimentación animal, ya que es imprescindible hoy en día. Mi equipo a esto le respondía con un plazo fijo. El ser humano siempre ha sido conformista. Si al ser humano no se le pone un plazo fijo de prohibir una medida, nunca la va a realizar, ya que si no se prohíben directamente de raíz las medidas en un plazo que
que sea prudente, el ser humano nunca va a cambiar. Si queremos evolucionar como especie, como sociedad, debemos prohibirlas por todas las evidencias que les hemos mostrado. También mencionábamos que la experimentación animal no siempre funciona. Ellos mencionaban el futuro, a lo que mi equipo le responde que estas medidas pueden fallar. Les hemos evidenciado que por mucho que salgan bien algunas medidas en animales, en humanos no puede ser así. Precisamente hay tratamientos que no funcionan dentro de la especie humana. Y bien, mi equipo ha respondido a la pregunta con tres sólidos argumentos a favor de prohibir la experimentación animal. En primer lugar, un argumento económico, basándonos en que los costes de la experimentación son mucho más elevados que los métodos in vitro. ¿Por qué? Porque los animales requieren de una manutención durante los tratamientos y, por tanto, los costes de experimentación son muy elevados. En segundo lugar, un argumento alternativo, basándonos en numerosas evidencias de métodos que se están llevando a cabo hoy en día, como por ejemplo la creación del corazón humano gracias a métodos in silico. Y en tercer lugar, un argumento ético, basándonos en que atenta contra los derechos de los animales, basándonos en Aristóteles. Todo animal tiene cualidades que deben ser estimuladas durante su vida. Y, por tanto, si las cortamos de raíz, no le estaríamos dando al animal esa capacidad de desarrollarse como especie. Y bien, recuerden el ejemplo de las bolsas de plástico en China. Parecía impensable prohibir esto, pero se prohibió y se llevó a una sociedad más justa. ¿Por qué no hacer esto con la experimentación animal? Si la prohibimos ahora, llegaremos a una sociedad mucho más justa y moral. Muchas gracias.